Edward Fox, Robert Powell, Trevor Howard, Fiona Fullerton y Christopher Lee en Shaka Zulu. Cuapulaguayo, Villa de Shaka. En estos días he estado pensando en los errores que cometió su rey de reyes. Obviamente no tuvo la perspectiva de un gran líder. Por eso su pueblo lo traicionó. Y por eso el señor Abraham, que es sabio, no lo sigue. Este hombre, Cristo, tenía las multitudes en sus manos y aún así temía gobernarlas. Colgarlo de un árbol era más fácil. Me la papan, sí. ¿Cómo es que nos metiste en esto? No quise hacerlo, te lo aseguro. George y yo no debemos cometer ese error. Debemos tener más valor. Tal vez una nación pueda ser hecha donde los blancos y los Zulu vivan juntos en armonía. Un consejo de sabios sería formado con los hombres más sabios de cada reino. Y a estos hombres se les daría juventud eterna para que el corazón de la nación fuera inmortal. ¿Cree que esto sería posible? Sí, nada es imposible. Si dos reinos realmente desean vivir en armonía. Estás empezando a hablar como Gulliver. Me da gusto que tenga criterio. Es por eso que no deberá objetar si le pido que se me una en la campaña en contra de los duendes. Kupuanao Omblitz. Nkosi, debo decirle que no es la política del rey George que sus súbditos se vean envueltos en asuntos internos de otras naciones. El gran elefante desea recordarle, Febana, que tenemos un acuerdo. Como mi caudillo, le debe lealtad a Shaka tanto como a George. ¿O acaso Febana desea retirar su palabra? ¿Puede un hombre servir a dos reyes? Nada es imposible si dos reinos realmente quieren vivir en armonía. Es asombroso lo que pueden hacer una Biblia y una gota de aceite de Macasar. Es muy listo para nosotros, Francis. Es hora de que te des cuenta. Temo que, a pesar de mi ligereza al tomar todo este asunto, nuestra situación era ridícula. Nuestra contribución a esta batalla debería ser superflua. Suide era, desde hacía años, uno de los adversarios más formidables de Shaka. Y era aparente que el aumento en el movimiento de tropas hacia la capital era para Shaka el recordar a un enemigo peligroso. Shaka se había dado cuenta de la importancia de la autoridad y de que el poder puede significar la inmortalidad. Y que para el rey puede significar el evitar el conflicto que este episodio mostraría de su enemistad con Suide. La enemistad entre Shaka y Suide empezó hace años.
En el norte, Suide estaba consolidando su soberanía. Luchó sangrientas batallas, defendiéndose contra los que deseaban acabarlo y se resistían a su autoridad. No puedo creer que todo lo que digo en esta historia estuviera involucrado, como lo digo una vez más, con la brujería y cuentos de lo sobrenatural. Pero haré el recuento de una historia bien sabida. Suide había alcanzado una victoria importante y sus ejércitos regresaban victoriosos con sus prisioneros. Suide y su temible madre, la Isangoman Topazi, empezaron a desear el imperio de Dinguisguayo, en el sur. Y así, hijo mío, Xochangane ha regresado victorioso. Todas las tribus del norte están ahora firmemente bajo su control. Y Dinguisguayo controla el sur. Todo lo que tenemos que hacer es llegar y tomarlo. La vieja bruja tenía sus planes para deshacerse de Dinguisguayo. Nsilikasi, un príncipe de la recién derrotada tribu, iba a ser parte del plan. Con lo que no contaban, era con Shaka, que estaba en la orden de los generales de Dinguisguayo. La batalla entre el sur no iba a ser tan eficaz como ellos esperaban. Toda la región estaba ahora en disturbios. Mientras Suide y su exigente madre acababan con el norte, Shaka estaba en el sur llevando a cabo una guerra desesperada de choques, usándola para acabar con aquellos que habían victimado a su familia años antes. Mientras, al mismo tiempo, incorporaba a las tribus subyugadas al reino de Dinguisguayo. Fue un episodio sangriento en la parte de la extraordinaria historia de África. Cuando hablé de esa nación, quise que el nombre de Mtetua permaneciera en paz, no en guerra total. Quise que mis ejércitos sojuzgaran, no que destruyeran. Para sojuzgar a otras tribus, se debe atacar de una vez por todas. ¡Guerra total! Total sojuzgación al rey supremo. Y total destrucción a quien solo pretenda hablar mal de él. Nunca dejes un enemigo detrás, o se levantará otra vez para volar a tu cuello. ¡No hay otra forma! Sí, Shaka, la hay. La fe. ¿En qué? En el ser humano. La razón. En los deseos de cada hombre. Para creer en él y en sus semejantes. Side de los Duandues está preparando un ataque. Su ejército es grande, pero no tan grande como el tuyo. Ha escuchado de nuestras tácticas de ataque y ha desarrollado otras que temo son también efectivas. Solo tiene un pensamiento, Baba: acabar contigo y tu superioridad con el olvido. Y créeme, Baba, no lo hará con fe y razón. Pero si dice que he abusado de mi libertad, le ruego que acepte mi renuncia como comandante de sus regimientos. ¡Váyate! Sabe que no podemos aceptar. Nuestra sobrevivencia depende de sus métodos. Comané.
Jambosi. ¡Shaka! Has jugado bien tus cartas. Ahora, ¿qué es lo que quieres, Shaka? Control total de las Fuerzas Armadas. Sin interferencia del rey o del consejo. Pero eso te daría virtualmente el control de todo el estado. Si Suide nos derrota, Gomani, no habrá estado. Si ganamos la contienda contra los Duandue, será un caso de vida o muerte. Para mí, para ti y para Dinguisguayo. Gomani, Suide quiere nuestra sangre, no nuestra humanidad. ¡Hubo la buena Mitzicalazzi! ¡Sikukusa, Suguriga! ¡Kelife Sufa! ¡Tizulu Sako! ¡Sakuri Ushumo! ¡Hubo Shaopo Benko, Silindis Guayo! ¡Conque Makuenke! ¡Sanke Bangene! ¡Pataki! ¿Aceptó? Sí, Shaka. Aceptó. Control total. Aún no puedo creer los eventos que sucedían a mi alrededor y los que supuestamente seguían, aunque las explicaciones eran lo más prácticas posible. Pero el misticismo era tan vívido que una vez más me siento obligado a describirlo, para que ustedes entiendan el concepto del poder del pensamiento. Entonces, sin duda, este episodio será una interesante lectura. Share the one with you.
Mtetwa Paramountcy, Villa Militar. ¿Y qué tenemos aquí? Le traigo noticias de Suide. Levántenlo. ¡25,000 hombres! ¿Por qué me has dicho esto? Mataron a mi padre. ¿Y estaban muy unidos? Mucho. ¿Qué hará tu pueblo ahora, Dingis Guayo? ¿Cómo explicarán sus mentes que un cerebro no puede usurparse? Wendawesulu.
Silikasi. Los duendes, la reina Tombasi. Omani. Es un misterio, Shaka. Como siempre, los guardias estaban en las entradas de la villa y en la entrada de la choza del rey. Juran que nadie estaba cerca del rey anoche, además de su sirvienta privada. Y no creo que una mujer pudiera tener la fuerza para infligir... ¡Los guardias mienten, Gomani! Lo dudo, Shaka. Son tus hombres. Tú los entrenaste. Nadie pudo haberse deslizado sin haber sido notado. ¿Qué estás diciendo, Gomani? ¿Que no pasó? Solo estoy sugiriendo que en la forma que pasó... no tiene nada que ver con un error humano. ¡Tonterías! Lo que creemos, Shaka, es de poca importancia. Lo que importa ahora es lo que el pueblo piensa. ¿Y cuál es su reacción, Gomani? Temor. Ni siquiera han venido a preparar el cuerpo para enterrarlo. Es cierto, Shaka. Sienten que el que tuvo el poder para matar a Dindis Guayo sin que los guardias se dieran cuenta tiene el poder de poner una maldición a todos nuestros ejércitos. Gomani. Reúne al pueblo, Gomani. No seremos vencidos por las trampas de un médico brujo. ¡Debemos vengar su muerte! ¡Borrar a los duendes de la faz de la tierra! ¡Suide! ¡Querrá que creamos que un médico brujo mató a Dingis Guayo! ¡Pero la verdad está en cualquier lugar! ¡Nuestro bien amado jefe supremo llegó a la muerte en un misterio! ¡No fue brujería! Sus guardias reales y la sirvienta han confesado su traición. Y por ese crimen, sufrirán el castigo máximo. Empalamiento. Sus cuerpos colgarán ahí, como testimonio ante todos los que quieran traicionarnos. Ahora, regresen a su entrenamiento. Y que ya no se hable más de brujería. ¡Ni Yanxiu! ¡Siguiente! Felicitaciones, Shaka. Has ganado el día. Aún con nuestros nuevos reclutas, solo somos 9,000. Así que somos 9 contra 25. ¡Kunga Kanani! Thank you.
Kenny! ¡Allí voy ya! ¡Sin ya Samaluya ni Yunkaba! ¡Allí voy ya! ¡Ni Yun Sobu ni Lala! ¡Ni Yun Sobu ni Lala! ¡Ni Yun Sobu ni Lala! ¿Qué tan buena es tu magia ahora? ¡Tú! Silikasi. Shaka había ganado el día. El poder de Suide había terminado y su territorio se había perdido. Pero Suide había escapado. Ahora más que nunca, la filosofía de Shaka era la correcta. Nunca dejes a un enemigo detrás, o se levantará para volar a tu cuello. Una vez más, deseaba con todo mi corazón que Shaka en esta ocasión hubiera podido entender su cruel filosofía. Al día siguiente, marcharíamos como guerreros Zulu para enfrentarnos a un fortalecido Suide. Recé que Dios tuviera misericordia, que el 12 de abril de 1827 no fuera el último que escribiera en mi diario. Suide ha elegido bien su campo de batalla. Quien se mueva primero caerá en una trampa. Usted y sus hombres marcharán contra ellos, solos. Los cubriremos si es que necesitan ayuda. Su meta será hacer caer al enemigo en su propia trampa. Gose. Si vamos ahí solos, somos hombres muertos. ¿Por qué está haciendo esto? ¿No tienen a Cristo en su corazón, Febana? Uyasi me ha dicho que un hombre con Cristo en su corazón es más fuerte que todos los regimientos de la tierra. ¿Eso dijiste? Temo que sí. ¿Es eso cierto? Sí, Cosi. Claro que es cierto. Absolutamente cierto. Es cierto. Pero el significado en las palabras de Yasi, el significado debe ser tomado diferente. ¿Diferente? Sí, Cosi. Buyasi no hablaba de regimientos verdaderos. Regimientos. Buyasi hablaba de hablaba, pues, de... Marcharán en su contra, solos. Ya veremos quién es el rey de reyes. ¿Quién es poder? Si Cristo
quiere ser el señor de los Zulu, debe ganárselo. Como yo. ¿Quién te dio el catecismo? El doctor Patrick Mulligan en la iglesia de la Santa Trinidad en Dublín. Ah. Pues maldícelo. Muy bien. Señor Wilkins, Mordecai, ambos vayan allá. Cubra nuestro avance desde arriba. Tan pronto como nos vean movernos, les dan con todo lo que tengan. Ya saben, creen la mayor confusión que puedan. ¿Podremos, por si acaso, rendirnos, señor? Ya se ha hecho antes. Honorablemente, por supuesto. Ah, sí, Tim, supongo que podríamos. Y como dices, ya se ha hecho antes. Pero tengo la leve sospecha de que estos caballeros nos harían prisioneros. Así que, ¡muévanse! ¿Realmente lo cree capaz, señor? ¿Nosotros peleando solos? Sí, parece que así es, Henry. Nosotros salvamos su herida sangrante. ¿En dónde está su sentido de gratitud? Pregúntale al señor Finn. Ya ha llegado a ser un caso de fe. La próxima vez que el emperador pida que compruebes tu fe, harías muy bien en no mencionar el Coliseo. Si es que hay otra hemorragia. ¿Qué estrategia tan absurda es esta? Enviar a un puñado de guerreros. Veamos si su sangre es del mismo color que la nuestra. ¡Agilacele! Creo que ya vienen, señora. ¡Santo Dios! ¿Thompson? ¿Tonino? Vayan a ambos lados. Muévanse. Señor Agón, avance su cañón 40 pasos. Cuerpo de rifles, adelante. Fechte, Hotcliffe, Popham, Zack. Cuerpo de rifles, alto. Prepárense. Allá vamos, Wilkins. ¡Ya está listo para disparar, señor! ¡A mi señal! Los duandes tienen mucho miedo de avanzar. ¿Todos listos? ¿Listos? ¿Listos? Parece que Somerset tenía razón, ¿verdad? Esos salvajes quieren cortarnos la cabeza. ¡Fuego!
¡Recarguen! ¡Recarga! Envía más hombres. ¡Allí la sele! ¡Preparen! ¡Fuego! ¡Recarguen! ¡Fuego! ¡Recarga! Creo que no le estoy dando nada. Sigue disparando, amigo. Hago lo que puedo. ¡Ah! ¡Le di a uno! ¡Recarga! Claro. ¿Todos listos? Prepárense. ¿Debemos atacar, papá? Aún no, Ngobosi. Será una masacre. Esa fue su intención. ¿O aún cree en su magia? Preparen. ¡Fuego! ¡Recarguen! ¡Sí, señor! Su magia está funcionando, Mkobosi. ¡Envía más regimientos! ¡Tlacelane nonke! No tanto, Davecita. Están avanzando otra vez. Y en números mayores. Está bien, señor Agol. Estamos en un grave problema. Conduzca su cañón a nuestra primera posición. Sí, señor. ¡Tonino! ¡Cuidado allá! ¡Thompson! ¡Regrese! Mírenlos, Davecita. Los que le darán alas al gran leopardo están huyendo como simios miedosos. ¡Cuerpo de rifles! ¡Regresen! ¡No! ¡Regresen! ¡Bastardos! ¡Señor Agol! ¡Gracias, señor! ¡Envía más hombres! Solo tenemos pólvora para 4 ataques más, señor. Incline cañón 60 grados. Sí, señor. Así lo lograremos. Así zumbarán sus plumas. ¿Qué fue eso? ¿Qué clase de magia es esta que puede matar gente a tan largas distancias? ¡Listo, señor! ¡Todos los regimientos, ataquen! ¡Allí la selva, Doda! Los tenemos en la mano. ¡Estamos ganando! Da la orden de atacar, Ngobosi. Es muy tarde la visita. Ya hicieron la matanza. Marcharemos solo como barrenderos. He dicho que ataquen. ¡Ayisele! Sorprendente, ¿verdad? Lo que un poco de pólvora puede hacer. Sí, señor Ogle, muy sorprendente. Como una vez tuve la ocasión de decir, un hombre sin escrúpulos fácilmente puede llegar a ser un dios en su tierra. Bueno, ¿y qué esperabas que hiciera? Pues, además de la eficacia de nuestra ingenuidad, lo que me estaba preocupando un poco era... ¿cuánto lo estabas disfrutando?
¡Gatla! 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 ¡Rulá en Deleni! Dispárenlo ahora. No seremos sus verdugos, papá. ¿Y esos cadáveres? ¿En nombre de quién murieron? ¿Fueron mis verdugos o los de ustedes? ¿Y qué rey los guió en su matanza? ¿Fui yo o su Cristo? Francis. Thank you.
La visita. ¿Qué sucede, Gomani? Sus súbditos esperan a su rey. Diles que el gran elefante está indispuesto. Eso no es prudente, Nkosi. Ya su gente está pensando que las criaturas blancas tienen la gloria de la última derrota a Suide. Estando indispuesto, confirmará eso. ¿Y qué más están pensando? Encuentran difícil de entender el comportamiento del gran elefante. Están preguntando, ¿cómo puede el conquistador de naciones estar encantado con esos chacales? Mis súbditos han llegado a ser muy audaces, Gomani. ¿O puede ser que tu pregunta haga eco en sus corazones? Les has dado tierras, riquezas y el grado de generales y jefes. Todo lo que pregunto es qué está recibiendo el gran elefante por su generosidad. El poder de su sabiduría. Entonces, solo puedo esperar que su sabiduría no esté llena de mentiras. O todo lo que ha construido llegará a ser de ellos. ¡Fuma! Da visita. ¿Te ha enviado Gomani para persuadir al rey? No. Vine aquí para quedarme a solas con mi rey. Déjame amarte, Shaka. Déjame ayudarte a encontrar el amor. ¿Con qué propósito, pequeña mía? ¿Tal vez a través de ese amor me enseñes cómo regir mejor a mi pueblo? No. Tu pueblo no tiene nada que ver con esto. Solo quiero ayudarte a alejar tu soledad. Un hombre que hace camino para el cielo debe viajar solo. No. No. ¿Sabes, Bob? Entre más nos quedamos aquí, más atractivas se me hacen estas chicas. Puede uno terminar muy involucrado con este país y su pueblo. O muerto. Shelly Wabi.
Zongkumbulang sao pela mantla.